Cacao siempre ha estado en el Estado, ha estado y participado en todo diálogo llamado por el Estado. Creo que esa es la forma de llegar a soluciones para el país, pero todavía vemos las colas en las provincias. Reconocemos que en la ciudad han bajado un poco las colas de diésel, sobre todo, pero en las provincias todavía estamos con graves problemas en nuestra siembra grande de verano. No nos olvidemos que tenemos que sembrar 1,5 millones de hectáreas entre noviembre y diciembre. Ya se nos acabó noviembre y realmente en este momento deberíamos tener el 40% ya del área sembrada. En este momento contarles que solo estamos con el 20% sembrado, que deberíamos estar en el 40%. Y les voy a dar dos simples ejemplos. El primero es el arroz. El arroz está en este momento con el 50% del área sembrada. Se siembran en el país 140 mil hectáreas, de cuales se han sembrado 70 mil. Y en este momento deberíamos estar con el 80% del área de arroz sembrado. También otro ejemplo viene a ser la soya, que estamos con un 10% de siembra, que deberíamos estar en el 40% de la siembra. Y el maíz, que estamos con un 17% de siembra, que en este momento deberíamos estar llegando al 50% del área sembrada del maíz. Son datos de la CAO, son datos que es preocupante, son datos que tenemos que pensar sobre las cadenas productivas. No nos olvidemos que esto, los responsables netamente sobre la producción y abastecimiento es el Estado, que es el que tiene el poder de soluciones de fondo. El sector sigue preocupado, participamos en la última reunión, el ministro otra vez se comprometió, el gobierno, de que se iban a terminar las colas. Nuestro contador sigue, estamos con 44 días sin diésel en las provincias. No nos olvidemos que en las provincias es donde se siembra todo lo que es, toda es nuestra campaña de verano, y ya comienza a notarse los costos de producción más elevados. No nos olvidemos que el maíz ya amaneció a 125 bolivianos el quintal, el sorgo a 100 bolivianos el quintal, los lecheros están con problemas de recolección por los camiones cisterna. El gobierno se ha comprometido de entregarle combustible a esos camiones cisterna para que pueda haber la recolección de leche en el departamento normal. Las carnes, tanto de res, de pollo, necesitan el diésel para llegar a los centros de abastecimiento como remate, como frigorífico, y la producción de aves que pueda llegar al interior del país. Y realmente estamos con una coyuntura bien complicada. Yo los invito a todos ustedes de la prensa a que vamos a las provincias, vamos a San Ignacio Velasco, a la nueva frontera agrícola, vámonos a Guarayos, vámonos al norte y veamos las colas. Las colas es una realidad. Las colas, hay un mercado negro todavía que está incrustado dentro de los productores. Ha llegado a tal medida que hay surtidores en las provincias que al productor no lo dejan hacer cola. Se han adueñado los del mercado negro. Entonces, realmente es preocupante. Los productores siguen en las colas, siguen peregrinando por dos gotas de diésel, y realmente ese productor debería estar preocupado en ser más productivo, en sembrar su área para que tengamos alimento para el próximo año. Siempre lo dijimos, nosotros no somos importadores, somos consumidores. Nunca hablamos de importar. Siempre dijimos que necesitamos el producto a tiempo, oportuno. El agricultor tiene ventanas agrícolas, que es noviembre y diciembre, su ventana de siembra, y el diésel tiene que estar en el campo, lo tiene que tener el productor. Lo que sabemos de siembra.